Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar jugando otra vez Sonic Dash. Les quería mostrar un poco los personajes que desbloqueé y también que hace poco agregaron un personaje nuevo al juego. Se trata de Espio el Camaleón. ¿Por qué un camaleón? Porque en el universo de Sonic hay un montón de animales: gatos, perros, zorros, conejos, caballos, murciélagos, cotorras, albatros. Hay de todo. Estuvo durante el fin de semana como un evento para desbloquearlo, que había que juntar 1000 tokens o algo así, y si lo lograbas lo desbloqueabas. Ahora, si querías desbloquearlo sin necesidad de jugar, podías pagar 3,99, pero aparentemente nadie lo quiso comprar y entonces lo bajaron a un dólar, creo que un dólar con 99. ¿Qué tiene de diferente, aparte de ser un personaje distinto, que hace poses distintas? Los otros es como que levantan las manos nomás en el aire y hacen boludeces. Este es como que arroja patadas y hace boludeces así como de ninja. Y que es violeta, bueno, morado. Hace mucho no jugaba el juego, el Sonic Dash, pero justamente empecé a entrar nuevamente, me encontré con el evento y dije, bueno, sí, vamos a terminarlo y a completarlo. Un personaje gratis es un personaje gratis, y una bola en la ingle es la bola en la ingle. Lo que sí, creo que rompieron algo con la última actualización. Si bien arreglaron y se ve un poco más fluido, como pueden ver, rompieron algo porque las canciones se escuchan a veces en un solo costado, o sea, solamente en el oído izquierdo. Las voces de los enemigos también se escuchan en el oído izquierdo y muy bajito. Y no sé si fue a propósito, por problemas de copyright, todo el mundo tiene problemas de copyright, o si fue sin querer y como siempre, blame it on the devs. Pero bueno, en las futuras actualizaciones tal vez lo arreglen. ¿Qué tiene de distinto correr con Espio? Y no tiene muy nada de distinto, porque todos se hacen una bolita así. Todos pueden hacer el dash. Vamos a llenarlo y vamos a utilizar el dash. Nada más que el efecto del dash de él cuando corre tiene también un color morado. Fíjense lo que yo les decía, lo de las patadas y esas boludeces. ¿Ven? Creo que este personaje antes solamente era exclusivo de, no sé si de la versión de Windows Phone o de la versión de iPhone. Y no estaba disponible para la versión de Android. Las personas de Android, los jugadores en Android, por el contrario, tenían un personaje exclusivo que era el Andronic, que es como una especie de Android con la skin de Sonic. Lo tengo desbloqueado, ahora les voy a mostrar un toque. Y bueno, y ahora se implementó para la versión de Android, así que es como que ya no nos falta nada. Estábamos muy olvidados con esto. Hace poco también le volvieron a implementar un modo online, un modo tipo versus al... No, hijo de perra. Hace poco le implementaron, decía, un modo online. Seguramente me va a tirar alguna publicidad en la cara nuevamente. Fíjense, acá estamos corriendo con el personaje, con Andronic. Como pueden ver, es tipo la mascotita de Android, androide, pero que en lugar de hacerse una bolita se hace como un cilindro. Las poses son, digamos que, simples. Hoy más en el comienzo del video les contaba de que en el universo de Sonic hay muchos tipos de animales. Hoy les mencioné un albatros, les mencioné una cotorra que, si bien no es una cotorra, es un halcón verde, Jet the Hawk. Sí, parece una cotorra porque es verde, con el pico así. Pero bueno, es para aumentar el universo y el fandom de Sonic. Hay mucha
mucha movida de fanáticos del juego, muchos fanfics. Y cosas que solo a la gente que se entusiasma demasiado se les puede ocurrir. Fíjense lo que son las poses. Recién uno dio una vuelta y los otros son, como les dije, levantan los brazos, hacen esto, hacen lo otro, me voy a chocar contra algo. Para los que no lo sepan, este es un juego gratuito en la tienda de Android, lo pueden jugar en las tablets, en los teléfonos, tienen que tener un teléfono medianamente decente para poder correrlo. O si lo quieren jugar en PC, pueden utilizar el emulador BlueStacks, que la verdad es que corre bastante fluido. En ocasiones rompen todo y el juego anda más lento de lo normal, así que si les toca justamente una de esas ocasiones, a no desesperar y a esperar a las próximas actualizaciones. Ahora, por ejemplo, está andando mejor. Últimamente andaba todo muy trabado, no se podía hacer una mierda. De hecho, en el día del evento, cada vez que uno agarraba un token, era como que se trababa todo. Y si vos justo querías agarrar el token en una parte en la que tenías que saltar y hacer un algo muy rápido, una acrobacia muy rápido, olvídate. Espero que sigan agregando personajes y les saquen las publicidades. No, mentira, eso va a pasar solamente cuando compre algo. Que sigan agregando personajes, todavía hay muchos personajes para añadir en el universo de Sonic. Falta desbloquear Silver nada más. Fíjense, todos estos ya los tengo desbloqueados. Y bueno, si les gustó el juego, como les dije, es un juego gratuito, les voy a estar dejando el link en la descripción del video. Si les gustó el video, me ayudarían mucho con un me gusta, y si quieren ver más de las porquerías que hago, los invito a suscribirse. Yo soy Soru Shujin y nos vemos en un siguiente video.